Pues aquí nos ven, junto a la catedral, junto a San Mamés. Estamos con Emilio. Emilio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Oye, estamos al ladito de San Mamés, nueva sede central aquí de Harley Davidson en Vizcaya, ¿o qué? Sí, eso es. Hemos hecho un esfuerzo para venirnos al centro de Bilbao, a la famosa calle Licenciado Poza. ¿Licenciado bueno, Poza? Pozas, como le llaman todos, ¿sí? En Bilbao, una zona de... Pues bueno, muy céntrica y muy emblemática de Bilbao. Está muy curioso porque además vemos San Mamés y de repente vemos el cartelón grande de la tienda de Harley. Por cierto, esta moto que tenemos por aquí, Emilio. Esta moto es mía desde hace muchos años, pero no tantos como tiene la moto porque es del año 42. ¿Del año 42? Una moto que tiene 76 años, ¿no? Madre mía. Sí, sí, si hago los cálculos bien ahora mismo. Preciosa. Bueno, ¿qué vamos a poder encontrar en esta nueva instalación de Harley Davidson aquí en Bilbao? Bueno, pues no precisamente esto, ¿no? Porque esta no la vendes, ¿no? No, sino lo que hay pues es todos los modelos de Harley Davidson, sí. Básicamente los del 2018. Uh-huh. Y luego también... O sea, ¿tenemos todos los modelos nuevos ya de 2018? Sí, ya aquí están ya casi todos. Igual sí, alguno falta. Cuéntanos algún modelo que llegar, pero la Fat Bob. Ahora mismo la Fat Bob, las nuevas Softail son las sí que más... El cambio más potente en las emblemáticas Softail, que sí son las motos casi más características de Harley Davidson, uh-huh, pues ha sido en esa familia, y entonces encima lo han hecho bien y está causando mucho interés en gente que incluso antes no se acercaba a Harley Davidson, uh-huh, que son usuarios de otro tipo de motocicletas, pero les ha gustado mucho, sobre todo la Fat Bob, la que has mencionado tú. Porque no es una moto custom, ni tampoco es una moto racing, sino que está un poco en el medio, en un lugar que ahora mismo gusta mucho a la gente. A mí me parece que es una pasada, enseguida la veremos porque la vamos a probar, esta nueva Fat Bob de 2018. Pero Emilio, yo quiero saber también qué más hay dentro de la instalación, porque tenemos ropa. Todo lo que necesitas para andar en moto. Todo. Y mucho más, porque tienes desde relojes de Harley Davidson para poner en la pared o un montón de ropa que puedes usar para potear por pozas, ¿no? Unas bonitas camisas o pantalones, aparte, claro, está de toda la ropa de moto, sí, toda la ropa del equipamiento motorista, de la calidad de Harley y del estilo de Harley Davidson. Uh-huh. Que también, como todo, pues ha ido cambiando, y la ropa técnica es una ropa que incluso muchos usuarios de otras marcas vienen a por ellas porque son muy buenas prendas. Hay algunas cazadoras que desde hace muchos años me llevan comprando la línea FXRG, porque para ir en invierno, una gente que hace los Alpes todos los inviernos una salida, y vienen porque dicen que es que para ellos es la mejor cazadora que hay en el mercado. Qué bueno, ropa Harley para hacer. Son usuarios de otras marcas. Sí, sí, sí. Oye, Emilio, pues si te parece, vamos a entrar porque quiero también probar esa Fat Bob de 2018. Pues ¿vale? Adelante. Lo bueno es que la manera de salir. Llevas toda la información, llevas, por un lado, las revoluciones, sí, y luego en el digital tú llevas velocidad, distintos parciales donde puedes hacer, ajá, el depósito que llevas, la hora, y llevas también lo que es las cuentas revoluciones. Son 1800, ¿no? Centímetros cúbicos. Aproximadamente, en este motor tienes dos. Tienes la opción de hacer el 107 pulgadas cúbicas, que son 1700 y el 114,
que son cerca de 1900. Esta es la 114. Esta es la pata negra. Cuando le pegue un apretón de gas, ¿a cuánto la voy a poner? Reales, sí. No de marcado y de historias, ¿eh? A 200 km por hora la puedes poner. ¿200? Es menos guapo, ¿eh? Y lo mejor es que luego frena. Doble disco de freno y con, claro, son pinzas de 4 pistones. Que en esta motor y con este motor, lo notas, para notar las sensaciones en la carretera, te viene. Sí. Además, en la horquilla, los detalles que tiene Harley, tienes, está pensado hasta el último detalle. El ejemplo es el mecanizado de la tornillería de sujeción. Está hecho exclusivo para esta moto. Todo muy cuidado, personalizado. Todo detalle ínfimo. O sea, es todo una maravilla. Sí, no da la sensación del peso. No tienes plástico, ¿vale? Es todo acero, todo metal. Plástico lo imprescindible. Eso, eso, no. Puedes tocar lo que quieras, que lo tienes. O el filtro de aire, el guardabarros. O sea, no es una moto que te va a durar 2-3 años y luego te cansas de ella. ¿Qué caña? La tienes para siempre. Las ruedas son de aleación y están hechas en una sola aleación. No tienen distintos moldes. Cada modelo tiene su logo. Ah, son diferentes. Vale, si te fijas, vale. Cada Harley tiene un logo diferente. El otro modelo, el Raster, por ejemplo, el logo que lo lleva es diferente. El logo de la Fatboy es el suyo, Iron es el suyo, el de la Forti es el suyo, el de la Heritage es su logo. En este modelo en concreto es una moto mucho más joven, es una moto que te permite exprimir mucho más el motor, no vamos a decir un race o deportivo, porque al final sigue siendo Harley y lo que sí. Te queremos es que tú disfrutes de la conducción. Si tú le aprietas, te responde. De hecho, si tú aceleras, lo vas a notar en los riñones. Yo no te vendo una moto, ni Harley te vende una moto. Lo que Harley te va a vender son las sensaciones de esa moto. Y lo que sí que te aseguro cuando la pruebes es que vas a decir, no he montado una moto como esta. O sea, es un sueño, o sea, lo que no se puede copiar. Esa sensación que no se puede copiar, eso es lo que te hace Harley. El rollo Harley ese de pop, se acabó con esto. Esto es otra cosa. Ruge como un león. Una bestia. Es una salvajada. Hacía tiempo que no tenía las sensaciones que he tenido con esta moto. Increíble, ¿eh? Una mala bestia.
Me gusta el asiento. Suerte que tiene esto, porque cuando le aprieta, si no tuviese esta forma, saldrías disparado. La parte del pasajero es muy pequeña, pero me gusta, porque si llevas a tu chica se tiene que agarrar a ti, porque si no, te la dejas en el camino. Me gusta mucho el manillar. Es como la forma de los cuernos de un toro. Y la posición, la postura es, fijaros, tienes que ir así. Me encanta. Me gusta mucho lo del faro. Los LEDs. Son súper bonitos. Y la forma que tiene el frontal es muy bonito, muy bonito. Las ruedas son enormes. Eso también me gusta. Se calienta mucho. Aquí se podrían hacer palomitas de maíz. Esto se calienta mucho. Me encanta cómo ruge. Me gusta el sistema electrónico que tiene. Llevas este mando en el bolsillo y la moto te reconoce y te deja que la arranques. Está genial. ¿Qué te marchas? Salta automáticamente la seguridad, se activa y si alguien intenta coger la moto o llevársela, salta la alarma. Me encanta. Me gusta cómo responde. Cuando vas dándole caña, le aprietas gas y sale como un cañón. Increíble. Impresionante. Bueno, Dani, yo siempre suelo comentar que yo vendo las Harleys porque me gustan. No es que me gustan porque las vendo, como le puede pasar, que respeto todas las marcas, ¿no? Pero yo cuando era pequeño tenía un cromo de una Harley Davidson en la mesilla de noche, debajo del cristal de la mesilla, y siempre pensaba, el día que yo sea mayor tengo que tener una moto de estas, porque me quedaba maravillado con aquellas máquinas. El primer día que vi una Harley Davidson en la calle, estaba yo en Valencia. Me acuerdo que me quedé prendado, me quedé ahí dándole vueltas. Me maravillaba y quería verle cómo era el dueño que arrancase aquella máquina, joder, un motor en V tan espectacular que está a la vista y que tiene unas pistonadas tan bajas que es maravilloso el sonido. No me extraña que lo hayan patentado, el sonido de Harley Davidson, porque es música celestial. Disfrutar de una Harley Davidson conduciendo por la carretera a 1600 vueltas, eso es algo que no tiene precio. Vamos con un poquito de humor. Un street marketing realizado por CP Works junto con la agencia Leo Barnett. Estos virales realizados para AXA nos muestran cómo nos comportamos en carretera a través de diferentes situaciones con una pizca de humor. En este caso, una cámara oculta sobre la distancia de seguridad.
te resulta absurda esta situación, ¿por qué lo haces en carretera? La buena educación en carretera salva vidas. Si entrelazamos una cámara GoPro y un coche teledirigido con un habilidoso piloto a los mandos, el resultado puede ser trepidante. ¿No nos creen? Pues compruébenlo, las imágenes son realmente espectaculares. Vamos con una sección didáctica, seguros del seguro. ¿Estamos seguros de nuestro seguro? ¿Cómo agilizar los trámites? Nosotros se lo contamos. Todas ustedes y todos ustedes necesitan, como no, un seguro para el vehículo. Así que hoy nos hemos acercado hasta las oficinas centrales de Herrero Neira, los agentes de AXA Seguros, y aquí estamos con Roberto Neira. Muy buenas, Roberto. Buenos días, Dani. Profesionales sobre todo y, como no, nos hemos acercado para que Roberto nos explique, antes que nada, lo básico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar nuestro seguro de coche? Bien, el primer planteamiento que tenemos que hacernos es si queremos contratarlo a través de una compañía que opera exclusivamente a través del teléfono, lo que llamamos una compañía telefónica, o si lo preferimos contratarlo a través de un mediador profesional de seguros. En el primer caso, la relación con la compañía va a ser exclusivamente telefónica, a través de un teléfono y de operadoras que nos atienden cuando llamamos. En el segundo caso, vamos a tener una persona física, una cara, un rostro al que dirigirnos en caso de necesitar cualquier consulta, siniestro, etc. Vamos a tener físicamente una persona a la que podemos dirigirnos. Roberto, para que la gente en su casa lo entienda mejor, ¿cuáles son los beneficios y los inconvenientes de contratar con una persona física o con un...? Buena pregunta. Antiguamente se decía que las líneas telefónicas eran más baratas. Eso actualmente ya no es así. Las compañías que tienen mediadores tienen precios ya tan competitivos como las compañías telefónicas. Para mí es muy importante hacerlo a través de un mediador, porque siempre vamos a tener una persona física a la que poder dirigirnos, una oficina, etc. Hay que tener en cuenta que con las nuevas tecnologías, y especialmente con la inteligencia artificial, las compañías telefónicas que operan a través de un teléfono ya ni siquiera se habla con una operadora como antiguamente, se habla a través de una máquina, y todos los pasos que vas haciendo es a través de una máquina. Por ejemplo, que tú llamas para saber cómo está tu siniestro de vehículo, tienes que peritar, entonces llamas. Entonces, en el sistema automático te dicen, díganos la matrícula. Luego te van indicando, ¿qué desea usted saber? ¿Está relacionado con la peritación? Si está relacionado con la peritación, diga sí. Entonces dices sí. Entonces te dice, su siniestro será perito. O sea, te va dando los pasos, mientras que en un mediador tú le llamas y le dices, oye, ¿cómo está mi siniestro? No, pues mira, ya ha pasado el perito, punto. Y solucionas en 2 minutos o en 2 segundos lo que la operadora te está mandando. El sistema automático te está llevando paso tras paso, porque al final, claro, no es una máquina la que te dice, oye, ¿qué quieres? Y tú le dices todo lo que quieres y entonces te responde. No, no, te va llevando paso a paso. Vale, Roberto, y hablando de pasta, ¿es mucho más barato contratar con una línea telefónica que con un mediador? Te explico. Mira, hace unos años, cuando estas líneas telefónicas, estas compañías telefónicas desembarcaron en el mercado asegurador español, ciertamente la diferencia en precio eran mucho más económicas que las compañías tradicionales que operaban a través de mediadores.
pero con los años esa diferencia se ha ido reduciendo hasta el momento actual en el que prácticamente no existe diferencia o la diferencia es económicamente muy pequeña. Un seguro de una compañía telefónica te puede costar 20 euros menos que una compañía tradicional y en algunos casos ya las tarifas están muy equiparadas. O sea, 20 euros menos de diferencia a sí, cambio sí, de en que algunos te atienda casos. Una máquina o te atienda, una persona. Efectivamente, efectivamente. Hoy en día ya esas diferencias se han reducido prácticamente a la mínima expresión, con lo cual económicamente ya no es como era antiguamente, que eran mucho más baratas las compañías mediadas a través de mediadores. Muchísimas gracias, Roberto. A vosotros, entonces, a vosotros. Como conclusión, tú que como experto en seguros de vehículo, ¿qué es lo que nos recomiendas? Siempre contratar a través de un mediador profesional. Un mediador profesional. De seguros. Pues muchísimas gracias, Roberto. A vosotros. Con los coches de nuestra infancia como protagonistas asistimos a una loca carrera por toda una casa. En la parrilla de salida tenemos a la furgoneta del equipo A, Kit, el coche fantástico, el coche de los cazafantasmas, nuestro querido DeLorean de Back to the Future y la furgoneta de Scooby-Doo. ¿Listos para una carrera muy especial? Veamos quién gana. Thank you.
Espero que se hayan divertido. Regresamos la próxima semana, así que no se me aceleren y recuerden que les vaya todo sobre ruedas. Killer, killer. This is a killer, killer.